Durante cuatro días, del 4 al 7 de abril, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su capital Sevilla, y la Ciudad Autónoma de Ceuta se han encontrado sumidas en un caos como protagonistas principales de varios terremotos de gran magnitud que han movilizado a los servicios de emergencia locales, regionales y estatales, incluyendo Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más de 150 muertos, 2.000 heridos, un número indeterminado de desaparecidos, así como edificios colapsados y las redes de agua, energía eléctrica, gas, vías férreas y carreteras gravemente afectadas. Este tremendo escenario representa el ejercicio de emergencias de carácter anual más importante de los planeados por la Unidad Militar de Emergencias, donde una vez alcanzado el nivel de emergencia declarada de interés nacional, pasado martes 5 de abril, el general jefe de la UME asume la dirección operativa del dispositivo de acuerdo al plan estatal ante el riesgo sísmico. Desde primeras horas del día 4 de abril, momento en que se produce el primer seísmo de magnitud 6,1 y que afecta a los barrios y poblaciones de la zona norte de Sevilla, alrededor de 5.000 intervinientes han dado vida al Ejercicio Sur 2016. Entre ellos, militares españoles, así como de Estados Unidos y Francia. Organizaciones de emergencias y sanitarias del Gobierno Regional de Andalucía y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja Española y empresas estratégicas. Equipos de búsqueda y rescate de la UME, secundados por la ayuda internacional, en el marco de Naciones Unidas y del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, actúan de manera sincronizada en este dantesco escenario, buscando posibles supervivientes que se encuentran desaparecidos entre los escombros. Al mismo tiempo, equipos de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales luchan contra los daños producidos por el incendio en una empresa química, Fertivilla, en Alcalá de Guadaira, al sur de Sevilla, donde una posible nube tóxica amenaza con empeorar la situación. Mientras tanto, en Ceuta, el hospital de la ciudad ha de ser evacuado debido a importantes daños en su estructura y se traslada a los enfermos al hospital de campaña militar con el equipo sanitario correspondiente desplegado en la zona portuaria. El Ejercicio Sur 2016 ha sido un ejercicio militar conjunto combinado con participación de organizaciones civiles del mundo de las emergencias. En él se han puesto en práctica los procedimientos para la resolución de una gran catástrofe desde un punto de vista multidisciplinar, siguiendo las pautas y lecciones aprendidas en otras grandes emergencias internacionales, como Fukushima, el terremoto de Chile o el Katrina.